Muy bien, chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Antes de empezar el vídeo, quiero deciros que si al terminar este vídeo no te quieres comprar el Mi A1 o el Redmi Note 5, me parece estupendo. A mí no me pagan por ninguna marca, no me pagan por hacer publicidad de ningún tipo de teléfonos, es triste, sí, pero hay gente incluso que no tiene apenas suscriptores, visitas, pero humildemente se ofrecen a subir unboxing, pues ya sea de teclados, ratones, pantallas, etcétera. Y no le pagan. Esto es una forma de, bueno, pues él ser sincero dando una opinión, pero pues injustamente, ya sabéis que, bueno, pues la publicidad en todos los sitios se paga, porque salgas en televisión, porque salgas en radio, etcétera, etcétera, pero hay gente en YouTube que no nos pagan por marcas, pero cuando un producto merece la pena, pues nos gusta seros sincero y deciros que a lo mejor no merece la pena gastaros 500 euros para compraros según qué cosas. Y en este caso, pues mi comparación va a ser entre el Mi A1 y el Redmi Note 5 con el tema de la cámara. Y mi opinión va a ser sincera en el sentido de que, si por ejemplo tienes un terminal de 500 euros y lo tienes súper completo, pantalla, batería, etcétera, etcétera, evidentemente no te va a. No, yo no me cambiaría de teléfono, evidentemente. Pero si por ejemplo tienes un Mi A1 y quieres pasar al Redmi Note 5 por la cámara. Primero te aconsejo que veas este vídeo, ¿vale? Porque a lo mejor cambias de opinión. Si, por ejemplo, quieres cambiar por el tema de la batería, por el tema de, no sé, pantalla, menos marcos, etcétera, pues mira, directamente no veas el vídeo y cámbiate, porque eso sí lo tiene. Pero con el tema de la cámara, aquí cada uno saca sus conclusiones, igual que el tema del diseño, eso es una cosa que no se le puede obligar a nadie, porque el diseño es muy personal. Y yo estaba haciendo este fin de semana un vídeo con el tema de la cámara stock, tanto del Mi A1 como del Redmi Note 5. Y pues la verdad que cuando lo he estado mirando en el PC, he estado mirando comparaciones y he dicho, bueno, lo voy a poner aquí por si a alguien le interesa, por si por ejemplo alguien está sin terminal y no sabe si decidirse entre el Mi A1 o el Redmi Note 5, pero simplemente por el hecho de si por ejemplo tiene 160 euros y dice, oye, pues ¿qué me interesa más? ¿Irme por el Mi A1 o pongo 20 euros más y me voy por el Redmi Note 5? O si tengo el Mi A1, ¿merece la pena saltar simplemente por la cámara? Porque soy muy exquisito con la cámara. Pues simplemente es eso. Ni quiero crear polémicas. Os soy lo más sincero posible. Me da exactamente igual si al terminar el vídeo te compras un Nokia, que me da exactamente igual. Vale, yo simplemente he traído unas cuantas fotos, vídeos. Y bueno, la verdad que bajo mi criterio han salido bastante bien el vídeo, ¿no? En el sentido de las fotografías y tal, lo que he podido traeros. Creo que no me he dejado absolutamente nada. Evidentemente tiene multitud de opciones. La cámara tiene, pues, para hacer los vídeos en cámara rápida, de estos que se ven luego el cielo cambiando de noche a día y se ven preciosos. Ambos terminales lo tienen, pero claro, evidentemente no podía quedarme 10 horas esperando que el cielo cambiara. Después, por ejemplo, tiene funciones muy interesantes como el modo belleza pro, etcétera, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, pues lo que he querido traer en este vídeo es lo que vamos a usar nosotros en el día a día, o sea, lo normal. Pues el vídeo, a lo mejor la cámara lenta, a lo mejor el modo retrato y demás. Así que, ya os digo, he hecho una recopilación. Yo no soy fotógrafo, evidentemente, ni tengo nociones de fotografía. Yo simplemente he cogido, pues como si tú salieses a la calle, disparas y dices, pues este es el resultado que estáis viendo y esto es lo que hay. Entonces me fui con mi novia, me fui, ella tenía el Mi A1, yo tenía el Redmi Note 5 y poníamos un terminal encima de otro y íbamos haciendo las fotos al mismo momento. Entonces ni están editadas, ni están manipuladas, ni nada de nada. Tal cual lo veis, tal cual lo estáis viendo. Así que bueno, dicho esto, también quería aclarar el tema de la G-Cam. La G-Cam, como digo en los vídeos que vais a ver próximamente, sería injusto traer una versión VS entre la G-Cam del Redmi Note 5 contra el Mi A1, porque los usuarios que hemos tenido el Mi A1 sabemos que nos instalamos la Google Cam por el simple hecho de que no teníamos modo retrato en el modo selfie. En este caso, el Redmi Note 5 sí lo trae de serie, entonces no hace falta a lo mejor meterte en el root. Tampoco hay una diferencia abismal en las fotografías que haces de stock en el Redmi Note 5 con la Google Cam, no es un cambio que tú digas impresionante. O sea, está bien, pero no es un cambio que tú digas lo tengo que instalar sí o sí, o por lo menos de momento. No sé si es porque todavía no está pulida la G-Cam para el Redmi Note 5, pero yo no he notado ese cambio que noté con el Mi A1, así que sería injusto traer una comparación. Imagino que cuando estén a la misma par, pues traeré un vídeo, aunque sea tarde, pero ya digo, no subo vídeos según a la moda o según porque se lleven en este preciso momento, sino porque hay gente que a lo mejor tiene dudas. Porque ese vídeo no está en mi canal y porque me parece interesante traerlos aquí. Así que bueno, dicho esto, voy a poner una serie de fotografías con sus respectivos títulos para que sepáis cuál es cuál.
Luego los vídeos, me he acordado de gente que me preguntaba que si podía poner música para ver si se escuchaba enlatado en un terminal y en otro. Y bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Así que bueno, voy a dejaros con todo el material, que lo iré montando poco a poco y listo. Ya os digo, no me considero fan de ninguna marca. Aquí cada uno puede comprar y vender lo que le dé la gana. Y listo. Así que bueno, chicos, un saludo y espero que os guste el vídeo. Hasta la próxima. Vale, vídeo del Redmi Note 5 a la izquierda y el Mi A1 a la derecha. Aumenta un poquito para arriba para que se vea todo.
a la derecha. Ahí intenta hacer zoom en la roca de uno y otro. Al máximo. Al máximo. Se ve un poquito más abajo, ¿no? Eso parece. Pero bueno, que en general. Yo creo que salvo quitando el estabilizador. Ahora vamos a hacer un vídeo. O sea, me moviéndome un poquito. Yo creo que es un poquito más estable el Redmi Note 5, la verdad. Pero que bueno, en general no graban mal, ¿no? Graban tela bien. Así que bueno, yo creo que salvo ya con esto, vamos a intentar hacer un vídeo en cámara lenta para que veáis cómo se ve. Y nada, y yo creo que ya está casi todo. Así que bueno, ahora vamos con el vídeo. Bueno, a ver, la cámara delantera del Redmi Note 5, a ver cómo se ve. A ver, saluda. Saluda. Yo creo que se ve bastante bien. Las gafas son polarizadas, por si se lo preguntáis, ¿vale? Se ve bien la pantalla, pero ahí a veces no se ve muy, muy bien, ¿vale? O sea, según depende de la zona que estés, se ve y no se ve. Pero que bueno, que la calidad. La calidad yo lo veo bastante bien. Lo que no sé es el sonido cuando lo pase al ordenador, pues os diré a ver qué tal, pero vamos, que la cámara delantera de Redmi Note mola bastante. ¿No? ¿Tú qué dices? Ven para acá, que se vea. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta mucho esa cámara. ¿Sí? Sí. Bueno, un minutillo con esa y ahora vamos a probar la del Mi A1 para que veáis cómo es. Así que nada, nos vemos. Vale, la prueba del Mi A1, a ver, con las gafas. Yo creo que están las dos pantallas más o menos así, ¿eh? Con el tema de las gafas polarizadas. Creo que en el Redmi Note se ve mejor con las gafas. Que se ve oscuro, ¿no? Mira, ponte tú las gafas mías. Ponte las gafas. O sea, no veo ni con las gafas ni sin las gafas. Bueno, pero a que no se ve mucho la pantalla. No, se te ve mucho. No, pero sí, cuando te las quitas sí se ve. Eres tú. Pero
A ver, eso. Cuando sin gafas, sí, evidentemente sí se ve, pero es que referí. No es mala la calidad, no es buena. Pero bueno. Y el audio y todo, ¿no? Yo prefiero la calidad de este teléfono con la Google Cam. Hombre, esta cámara no la veo yo que... Está bien, básica. Hombre, está cortita, ¿verdad? Es básica. Pero la Google Cam es por el tema del desenfoque. Sí. Así no, que bueno. El desenfoque y también la veo que... ¿Qué hace mejor de selfie? Yo es que no soy de selfie, pero bueno. Pero que bueno, que no sé mal. Lo que sí he estabilizado un poquito, no tenemos, pues claro. O un poquito chunguele, pero bueno. Así que bueno, esta es del Mi A1, para que veáis la comparación. Y a ver si podemos hacer un vídeo luego con la cámara trasera del audio, porque decís que se lata mucho con la cámara, en los sonidos de música y eso. Y a ver si dentro del coche podemos hacer una prueba con música y tal, a ver cómo se escuchan ambos móviles. Así que nada. Vale, a ver, prueba de música, ¿vale? No podemos estar mucho tiempo porque nos estamos muriendo de calor aquí, así que vamos a darle. Este es del Redmi Note 5, para que veamos escuchar sonido. Vale, no puedo decir si bueno o malo, ya lo veremos luego. Y ahora vamos a hacerlo con el Mi A1, a ver cómo se escucha. Vale, ahora la prueba con el Mi A1. Bueno, más o menos podría ser una idea, porque es que no estamos asando aquí de calor y ya vosotros lo vais comparando. Y ahora lo que nos queda son las fotos delanteras y demás. Bueno, no sé en qué orden montar el vídeo, así que lo iré haciendo por parte y ya os iré diciendo. Y bueno, pues aquí os dejo todo el material que he ido recolectando todo el fin de semana. He estado leyendo vuestros comentarios y a raíz de esos comentarios he ido haciendo los vídeos, pues con el tema de la cámara delantera, trasera, el modo portrait, el modo retrato, el vídeo selfie, vídeo trasero, el tema del sonido. Bueno, he intentado jugar con todo, con el zoom también, pero sí que es verdad que si os intento enseñar todas las opciones de la cámara, me puedo aburrir. Todas las opciones que habéis visto, de tanto de fotografía como de vídeo, están a la máxima resolución que viene por defecto. Sé que con la Google Cam se puede hacer en 4K, pero bueno, pues si no tenéis tele en 4K no lo vais a notar. Y YouTube, si pone 1080 y lo rescalo en 4K, tampoco lo vais a notar. Así que todo está en 1080, todo está a máxima resolución desde stock. Y bueno, yo creo que básicamente eso. Sacad vuestras conclusiones si estáis en el A1 y queréis pasar el Redmi Note 5, o seguro que hay algún caso al revés, que por sacarse algún dinerito extra, pues prefiere vender el Redmi Note 5 y quedarse con un Mi A1, porque tampoco ha visto una diferencia tan enorme, y o lo prefiere más chiquitillo el terminal. Y bueno, ya os digo, que no sé, cada uno que saque sus conclusiones. Y ya os digo, para mí son muy buenos teléfonos y me aventuro a decir que son los mejores de la gama media que yo he probado. Cámara muy buena, batería muy buena, pantalla muy buena, y cada uno tiene evidentemente sus pros y sus contras, pues para cada persona. Uno tiene pues MIUI, otro tiene Google Android, o sea Android One, perdón, y seguro que a lo mejor ni te gusta Android One, o si te gusta MIUI, o te gusta MIUI o te gusta Android One. Aquí hay gustos para todo, incluso los marcos. Prefiero los marcos más gorditos, más finitos, que pese más, que pese menos, lo que vosotros veáis. Lo que sí, nunca os dejéis influenciar por ningún vídeo, ya no digo simplemente este, sino ninguno que veáis por YouTube. Sacar vuestras propias conclusiones. Si vais buscando un terminal con mucha cámara, con muchísima cámara de gama alta, ya sabéis que vais a encontrar terminales con muy poquita batería. Lo digo por si dais el salto a terminales de 400, 500, 700 euros, porque tienen que ir jugando con te quito de aquí y te pongo de allí. Pero en la gama media, yo creo que estos dos terminales cumplen perfectamente, tanto en fotografía y más con la Google Cam, en batería, en pantalla, en sonido, actualizaciones, o sea, tienen absolutamente de todo. Y yo te digo, si no tienes ninguno, el que tú veas. Y yo no te voy a recomendar ninguno, tú ves lo que tú veas en el canal, porque vídeos tienes para aburrirte del Mi A1, del Redmi Note 5, más esto de la cámara, y puedes hacer lo que quieras, ya en función de pequeñas cosillas como MIUI, Android One, o el tema de los colores, porque a lo mejor esté en azul y te gusta más en azul el Redmi Note 5 y no lo tenga Mi A1, o en rojo la edición especial del Mi A1, porque ya lo que queráis. Pero ya os digo, siempre preguntaros qué necesito para el día a día, y a raíz de eso, pues compraros el que vosotros veáis. Pero, bajo mi punto de vista, no merece la pena gastaros 600 euros
si eres un usuario normal con un teléfono. Así que es mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y por lo menos haya sacado muchas dudas para los que no tengáis ninguno de los dos o para el que quiera pasarse de uno a otro. Así que nada, chicos, un saludo, gracias por verme. Sé que algunos vídeos están siendo muy largos, pero es que si no explico cosas, es que se me hace imposible luego tener que responder lo mismo en todos los comentarios. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.